Jorgito Carvajal. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy me encuentro desde algún lugar de la Ciudad de México disfrutando de mi desayunito, pero no quiero dejar de presentarles aquí en este canal que se llama Jorgito Carvajal la información del día de hoy. Y es que resulta que, fíjense nada más, que el día de hoy les voy a platicar sobre este actor Carlos Gascón, que muchos no conocen, que la gente que vio Nosotros los Nobles, esta película tan exitosa, bueno, sí lo van a ubicar cuando yo les diga que es el español que decía que era el abogado español que era nacido en Cholula, Puebla. Entonces, bueno, si les digo estos datos, bueno, seguramente se van a acordar de aquel güerito que salía en esa película y van más o menos a ubicarlo. Pero la verdad es que el nombre de Carlos Gascón como tal, pues no genera gran renombre dentro del medio artístico o actoral de México. No sé si en su país, en España, sea un exitazo o no, por lo menos en México no lo es. Pero bueno, a pesar de eso, nosotros hace aproximadamente, desde hace 8 meses y después hace 4 meses más o menos, pues decidimos poner unos videos en el programa En Shock, en el que hablábamos sobre el cambio de género que iba a tener Carlos Gascón, es decir, que de hombre se iba a volver mujer. Y si iba a volver mujer, bien lo contamos, tanto físicamente como a través de cirugías, y que incluso se iba a hacer la operación de vaginoplastia. Eso lo comentamos también nosotros. Quiero decirles que toda la información que les estamos diciendo, él mismo la ha confirmado ahora que vino a México para presentar su libro, y en el que ya llegó, pues, convertido en mujer, ya con el cabello largo, con extensiones de cabello, con maquillaje, con tacones, con falda, con unas faldas bastante feitas, pero a fin de cuentas faldas. Y creo que le sirvió de mucho, porque absolutamente todos los medios de comunicación que en su vida se habían preocupado por él, pues acudieron a su conferencia de prensa, lo entrevistaron, lo invitaron a sus programas, tuvo muchísimo de qué hablar, dio mucha polémica, en fin, le ha ido bastante bien y me da mucho gusto, porque fue gracias a En Shock en gran parte. ¿Y por qué? Porque a fin de cuentas, si nosotros no hubiéramos hablado de eso, pues simple y sencillamente al día de hoy le hubiera costado un poco de más trabajo al señor Carlos Gascón. Pero a lo que voy, ¿por qué estoy diciendo esto? Finalmente lo estoy diciendo no porque me interese colgarme de su fama, ni mucho menos. Lo estoy diciendo porque resulta que a través de su cuenta de Facebook, el señor o señora o lo que sea, ni me importa lo que sea, que por cierto, se ve mejor de hombre, lo debo de decir también. Pues a través de su cuenta de Facebook publicó una serie de mensajes, incluso con la fotografía de Manny Viramontes y la mía, ahí lo pueden ver, del video justamente en el que hablábamos de su transformación y de todo esto. La verdad es que, en primer lugar, no me gusta lo que escribe. En segundo lugar, no me gusta cómo lo escribe. Si así está escrito su libro, pues mejor ni lo compren, porque no le van a entender nada. Les voy a leer un poquito de lo que puso este señor para que ustedes vean cómo hay gente malagradecida en la vida. Así de fácil, hay gente malagradecida, porque nosotros incluso hablamos muy bien de él, de su trabajo. Hablamos de que qué bueno que se transformaba, hablábamos que estaba cambiándolo, que fuera una persona feliz y demás. Bueno, pues al señor no le gustó. Y esto fue lo que puso, dice, pues siguen como las pilas Duracell haciéndome daño. También ahora en Estados Unidos ya les ha dado la moda junto con los locales. Lo que ninguno está diciendo es que estoy embarazada de mellizas y me molesta porque ha sido sin conocer varón un milagro y nadie habla sobre ello. Que alguien me explique qué quiso decir, porque no entiendo ahí. ¿Entienden lo que eso significa para mí? Es horrible sentirse sola en este mundo. Ay, pobrecita, pues que se vaya a Six Flags, ahí hay mucha gente. Y dice, y como si fuera un bicho raro, ni siquiera nadie está pensando en traerles mirra. Ya no digo oro, digo mirra. En fin, puras babosadas. Y luego ahí viene contra nosotros, dice, es como si en el noticiero dijeran, hoy no tenemos nada relevante, vamos a decir que han muerto 1,000 en un ataque de monos al Peñón de Gibraltar. O sea, resulta que el día que hablamos de él, que nos tomamos el tiempo de hablar de Carlos Gascón,
Resulta que dijimos, como no tenemos nada relevante, pues vamos a hablar de esta ridícula que se va a transformar. Eso es lo que yo entiendo, lo que está escribiendo. Dice, mira que los monos de allí muerden y son malos, pero hace falta falsear como verdadero algo para ganar dinero. Pues no falseamos nada, porque dijimos que te ibas a volver mujer y que te ibas a hacer la operación jarocha. Y eso ya lo dijiste tú y ya te vimos transformada en mujer. ¿En qué mentimos? Ahora, lo que le molestó, ahí viene. Ahora resulta que vivo con mi madre. Nunca dijimos que vives con tu madre o con un perro o con tres, ¿no? Nunca dijimos eso. Yo dije que toda tu familia, incluida tu mamá, tu sobrino, toda tu familia, te apoyaba. Que incluso había fotografías donde te veías muy contento con o contenta con ellos. ¿Eso qué tiene de raro? Ahora, ¿y si vivieras con tu madre? ¿Qué tiene de ofensivo que vivieras con tu madre? Creo que nada, ¿verdad? Pero bueno. Dice, y que mi hermano que murió ha resucitado. No sé de qué hermano me hablas, ni tuve el gusto de conocerlo. Dice, resulta que mi novio, al que solo conocen ellos, está esperando a mi operación para casarse conmigo. Dijimos que tenías una pareja y que estaba feliz de que te fueras a hacer la operación jarocha. No dijimos si era hombre, mujer, si la tenía grande o chica, a mí no me importa. Ahora resulta que saliste bien mujeriego, Carlos Gascón, y entonces lo que tienes es una mujer, ese es problema tuyo. Y si te aceptan así, y si así le gustas a tu mujer, pues qué bueno, felicidades, me da gusto. Y después dice, mientras yo le canto a la horrorosa canción de Jennifer López y El Anillo pa' cuando. O sea, hasta embarrar a Jennifer López y decir que es su canción horrorosa, pero dice, expulsados y repudiados, quimeras que no merecen ser queridas ni amadas por nadie. Primero está pidiendo, haciéndose víctima y después ya está echando pleito y echando ahí hablada, ¿no? Mi aplauso para todos aquellos que luchan por lo justo y no se dejan arrastrar por las masas, que crean las sociedades de borregos ignorantes que siguen pautas marcadas por otros incultos mayores. Ay, por lo que me corresponda, mira, muchísimas gracias. Pero te voy a decir una cosa, que aquí en En Shock, en Jorgito Carvajal, y a nombre muy personal, aplaudimos a todo aquel que decida luchar y hacer lo que quiera de su vida y con su cuerpo y con su cola, lo que se les hinche la gana. Así que no vengas a echarnos aquí nosotros habladas por ese tipo de tonterías. Y en segundo lugar, digo malagradecido porque a fin de cuentas hablamos muy bien de ti, Carlos Gascón, hablamos muy bien de tu transformación, te la aplaudimos, incluso en el programa de Juan José Rígel también se comentó esto mismo. Y entonces ahora resulta que somos de lo peor, no importa. ¿Sabes qué hay de diferente entre ti y Felicia Garza, que también se transformó en mujer? Que Felicia es una persona bastante agradecida. Y te voy a decir por qué. Porque de Felicia Garza también yo saqué la primera fotografía de ella vestida. Y el día que nos conocimos y que estuvimos frente a frente, lejos de reclamarme, me dijo muchas gracias, porque gracias a ti me hiciste enfrentarme a mi familia, enfrentarme a lo que yo quería y lograr esto que ahora estoy haciendo. Me dijo, y no me reclamó ni me dijo, ay, por tu culpa, porque no sé qué. Porque sabes que Carlos Gascón, en lugar de andar reclamando, disfruta lo que según tú es lo que estabas buscando. Que la verdad es que a estas alturas ya ni siquiera sé si creerte que te estás queriendo convertir en mujer o simplemente estás haciendo un disfraz para llamar la atención. Pero ese es problema tuyo, no mío. A fin de cuentas, lo único que quería aclarar es simple y sencillamente que estas jaladas y estas tonterías que vienes a hablar, pues cuando las quieras decir, dilas directamente o escríbelas bien para que por lo menos todos las entendamos, porque escribes de la fregada y aún así tú te dices escritor. Así que bueno, pues que te vaya muy bien, que vendas muchos libros, que lo dudo mucho, y que te regreses a tu España, triunfes, te vuelvas mujer, tengas hijos, te embaraces, me vale gorro lo que pase con tu vida, ¿sale? Mi nombre es Jorge Carvajal, para que lo recuerdes bien, Carlos Gascón, y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por seguirme, y espero que no sirva como discriminación, porque no hay nada de discriminación. Al contrario, todos aquellos que quieran hacer lo que se les hinche la gana con su vida y con su cuerpo, háganlo, muchas felicidades. Y esto es simplemente pues mi respuesta a este tipo de palabras que dijo Carlos Gascón. Gracias y los espero el día de mañana aquí en Jorgito Carvajal. Jorgito Carvajal.